Hey, what's going on, guys? This is John from PDC Podcast MX. We're here today with 2005 under-17 world champion Cesar Villaluz. It's an honor to have another world champion in the show. Hola, buenas tardes. Soy John de PDC Podcast MX. Hoy tenemos al campeón de 2005 del mundo de la sub-17, Cesar Villaluz. ¿Cómo estás, Cesar? Hola, muy bien. Buenas noches. Un saludo para todos. Bien, bien. ¿Cómo te has pasado esta cuarentena? Pues bien, aquí con la familia tratando de llevar todas las medidas necesarias para poder salir pronto de todo esto. Sí, sí. Algo diferente, sé que ya estás en México, ¿verdad? Ya no estás en Guatemala. Sí, ahorita ya terminó el torneo y ya pues vine acá con la familia a estar un tiempo y pasar un rato con ellos. Perfecto, perfecto. Espero que todo esté bien allá con ustedes. Y mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste a las fuerzas básicas de Cruz Azul? Pues yo estaba en la escuela, en la primaria, en la selección de la escuela. De ahí el maestro de educación física me llevó a una escuela filial de Cruz Azul. De ahí estuve como 2 o 3 años hasta que tuvimos un partido amistoso contra las fuerzas básicas de la Noria. Ahí me tocó ir a reforzar un equipo 2 años más grande que mi edad. Y en ese partido me visorearon entrenadores de la Noria y ya me invitaron a formar parte de las fuerzas básicas y poder empezar a estar en ese proceso para poder llegar a una primera división. Okay, está. Así es casi como llegan todos, ¿verdad? Así, nuestro primer invitado, el Jagger, también fue a reforzar un equipo y nomás los invitan cuando miran talento. En eso, el profe Chucho Ramírez fue el que te vio, ¿verdad? Para llevarte a la 17. Sí, ya estando en Cruz Azul, iba Chucho Ramírez o mandaba gente de la selección a visorear los partidos, mandaba que lo grabaran. Ya terminando el partido, pues los jugadores que le iban interesando preguntaban tus datos, preguntaban tu posición y cosas de esas. Ya seguían en contacto con los jugadores hasta que fue la primera convocatoria para esa sub-15 y ya con el proceso para poder llegar al Mundial de la sub-17. Sí, somos casi de la misma edad. Yo sé que acabas de tener un cumpleaños del mes pasado, ¿verdad? Ya, pues 2 meses. So, feliz cumpleaños. Gracias. Esa selección para mí es algo especial porque eran todos los muchachos de mi edad y pues para mí ver cómo trascendieron en un mundial así, ganarle un Brasil que en principio empezaron a dominar y luego México tuvo el control del partido, era algo muy especial y para levantar una Copa del Mundo, fenómeno, ¿verdad? Sí, la verdad que fue algo muy bueno para nosotros, nos marcó de por vida y nos ayudó a tener un crecimiento futbolístico, ¿no? Y a tener más oportunidades, pues en lo personal, en mi club, que fue en Cruz Azul. Sí, porque en Cruz Azul yo me acuerdo que eras un jugador muy veloz, que llegabas para arriba, que sabías controlar el balón con tu rapidez, y era algo que en veces los centrales no te podían tomar. Todavía, ya con edad, ¿sigues teniendo esas cualidades o has cambiado algo de tu juego? No, como te preguntaba, ¿has cambiado algo de tu juego ya con 32 años? ¿Es algo diferente que haces en el campo o sigues siendo el mismo jugador que...? No, yo creo que pues sí vas cambiando, vas madurando más. En un principio cuando eres joven pues es más de correr, de quererte mostrar y ahora pues ya vas teniendo más fuerza, más experiencia, los recorridos de la cancha pues son más cortos. Yo creo que todo eso te lo va dando pues los partidos y los años. Sí, sí. En eso, ¿qué son las diferencias ya? ¿Cómo miras al fútbol ya cuando lo mirabas? Digamos, hace 10 años. Pues el fútbol ha mejorado, ha evolucionado mucho. Ahora ya es más rápido, ya es más técnico, más fuerte. Antes, pues era más de técnica. Ahora ya es combinado, ¿no? El que era rápido no era tan técnico. Ahora ya está
ya se combinó que ya tienes que ser rápido, tienes que ser técnico, ahora ya tienes que saber jugar dos o tres posiciones para tener variantes dentro de la cancha. Y yo creo que todo eso es lo que va evolucionando y como jugador pues tienes que seguir mejorando, ¿no? Para poder competir a cualquier nivel. Sí, en eso estamos viendo cuando Cruz Azul tuvo aniversario, creo que eran 93 años, pusimos un video que tú metiste un golazo desde fuera del área. No sé si te tocó verlo en nuestra página, pero eso era algo que para mí me daba gusto porque, como te digo, eres de la selección que más me emocionó, más me inspiró. Y para ti, jugar en un club como Cruz Azul, que es uno de los tres más grandes de México en mis ojos, ¿qué significaba jugar en esos clubes así? Pues para uno también fue algo muy bueno el poder estar en un club tan importante, en un club grande, y platicándolo con algunos jugadores que en su momento estaban en otros clubes, decían que pues era algo bueno como jugador, ¿no? Muchos equipos o muchos jugadores de otros equipos, pues su objetivo es mostrarse para poder llegar a un equipo grande. Entonces me decían que yo que tenía la oportunidad, pues tratar de dar lo mejor de mí y disfrutar esos momentos, ¿no? Yo creo que uno estando ahí, conocer del club, estando en fuerzas básicas y todo, pues te das cuenta de lo que es Cruz Azul, de la magnitud que tiene, no nada más en México, sino también en el extranjero, en Estados Unidos, te das cuenta de la grandeza que tiene y yo creo que eso es algo importante que también te marca y te motiva a estar en un club así. Sí, ¿y sigue siguiendo al Cruz Azul? Sí, trato de seguirlo, o sea, si hay algún otro partido que se junta con Cruz Azul, pues sí, la prioridad es ver a Cruz Azul, uno trata de seguirlo, de estar al pendiente. Y cuando se pueden, ¿no? Porque hay veces que también me tocaba jugar o eso y no los podía ver. Sí, ahorita Cruz Azul está pasando por un buen momento, un equipo muy dominante en la cancha. Siboldi creo que tiene un buen esquema ahorita para Cruz Azul, pero si yo pongo a este Cruz Azul contra el Cruz Azul donde tenías a Fausto Pinto, César Villaluz, un Torrado, Israel Castro y un Tito Villa, creo que el de Tito Villa y de César Villaluz le gana ahorita con facilidad. Entonces, Sí, me tocó una. No, perdón, perdón, sigue. Sí, me tocó, te decía, me tocó una muy buena camada donde tú dices, pues me tocó también estar con Edgar, con Cata, que fueron jugadores que salieron de la cantera con experiencia con gente joven, ¿no? Estaba Torrado, estaba Conejo, y eso también te hacía disfrutar el estar ahí y que los resultados se pudieran ir dando mejor. Sí, ¿y todavía sigues teniendo amistades con esos jugadores o con los jugadores de la 17? También tuvimos otro invitado que era Cheno Guzmán aquí en el programa. Sí, tratamos de tener todavía contacto con los de la selección, tenemos un grupo, estamos ahí pues al pendiente de cada uno, a lo mejor algunos no contestan por sus compromisos y todo, pero ahí se trata de seguir teniendo contacto y pues saber qué está haciendo cada uno. Ahora, ¿tuviste ofertas de Europa después de la selección? Después del Mundial, ¿verdad? Sí, tuve una opción para ir a Austria, a un equipo que acababa de comprar Red Bull, y me contactaron por medio de Torrado. Red Bull México me contactó para poder ir, y pues ya estaba todo para ir, ya se había hablado con la directiva, con el entrenador, pero al final se decidió que me quedara en el club para poder juntar los minutos del menor, que en ese momento se había hecho la regla del menor y se tenían que juntar ciertos minutos por cada equipo. Hablando eso del menor, es un buen tema. Ahorita, en mis ojos, hay más extranjero en México y creo que es bueno, por un lado, porque le da al jugador joven, le da inspiración para jugar mejor, para entrenar más duro. Pero ¿tú crees que hay mucho extranjero ahorita que le quita oportunidad al joven? Pues yo no estoy en contra de los extranjeros. Sé que los extranjeros pues vienen a aportar más nivel, competencia y todo eso, pero lo que no estoy de acuerdo es que sean tantos extranjeros, ¿no? Por lo regular de cada equipo siempre sobresalen
uno, dos o tres a lo máximo, ¿no? Y después hay cinco que pasan desapercibidos. Y yo siento que esos son los que en realidad quitan un espacio para la gente joven o gente que ya está de México. Yo creo que ahí es donde tendrían que modificar eso un poco, ¿no? Que no fueran tantos extranjeros y que los extranjeros que estuvieran fueran de calidad para que siguieran aportando para el fútbol mexicano. Sí, con mucha razón. Moviendo a por tu paso por San Luis, ¿cómo te la pasaste en San Luis? Muy bien, me trataron muy bien allá, la ciudad muy bien para vivir. Pues cuando el equipo iba bien, la afición respondía. Me tocó también un buen grupo, jugadores que ya conocía, que ya me había tocado coincidir en selección, en Cruz Azul. Yo creo que fue una etapa buena. Desafortunadamente, pues tocó estar poco tiempo ahí, que fue cuando el equipo se mudó a Jaguares de Chiapas. Y también jugaste un poquito en Chiapas, no mucho tiempo. Chiapas es una tina futbolera también, como San Luis. No, San Luis es más futbolero, Chiapas sí tiene afición y todo, pero no tiene tanto como San Luis. Sí, sí se llena, pero cuando iba Cruz Azul, América, Chivas, por ahí Pumas, de ahí pues no iba tanta afición, ¿no? Yo creo que era un buen estado, era un estado que estaba invirtiendo en tener su equipo, pero era mejor plaza yo creo que San Luis todavía. Ahora, cuando llegaba Chivas al Estadio Azul, ¿qué significaba eso? ¿O pesaba más el juego del América contra Cruz Azul? Sí, pues el jugar contra América pues siempre era importante para Cruz Azul, ¿no? Porque era un clásico y desde Fuerzas Básicas te ponían eso, ¿no? Que esos partidos pues podías jugar bien o mal, pero eran partidos que no se podían perder y la rivalidad pues la ibas conociendo desde Fuerzas Básicas, ¿no? Ya cuando estabas en la primera división pues te dabas cuenta que en realidad la competencia es muy fuerte y pues tú lo vas viendo, ¿no? Ahí la semana previa está lleno de reporteros, va la afición, va la porra a apoyarte, se vive diferente para cuando son esos partidos. Y lógico que cuando juegas contra Chivas y Pumas también tiene un toque especial, pero yo creo que porque son los equipos grandes y siempre van a ser importantes para querer mostrar quién es más importante en la liga. Sí, el Cruz Azul es más importante en mis ojos. Yo soy Chiva, pero al América jamás le voy a dar su crédito. Llegando a San Pedro, viendo un post tuyo que dijiste que te enamoraste del equipo, de la ciudad. ¿Cómo fue tu paso por ahí? Pues muy bien, la afición me trató muy bien. La verdad, cuando fui, pues iba pues sin conocer nada, era otro país, otras costumbres, otro fútbol, pero estando ahí, pues la afición me hizo sentir como en casa, me trataron muy bien. En lo personal también me fue bastante bien, se me dieron buenas actuaciones y yo creo que eso iba de la mano con la afición que me siguiera respaldando, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante como futbolista, que estén agradecidos y que estén contigo en las buenas y las malas. ¿Y piensas regresar a México o la MLS? Nunca tengo un contactado de la MLS si quieres, porque hay mucho jugador ahorita que está llegando. Pizarro, Pulido, Jordan Damm. En la MLS me habían contactado antes cuando estaba en Cruz Azul, pero en Cruz Azul no me dejaron ir. Había estado una opción, pero de ahí yo creo que no estaba tanto como ahorita la MLS, ¿no? Ahorita ha crecido demasiado. Yo creo que es una buena opción como jugador el poder ir ahora a la MLS. Ha crecido muchísimo en nivel. Yo creo que también es una de las ligas importantes hasta ahorita, ¿no? Yo creo que ya está compitiendo muy bien contra México. ¿Tú crees que va a llegar ese momento cuando la MLS le llegue al tú por tú a México o lo supere? Pues van muy rápido, yo creo que han crecido demasiado rápido. A lo mejor México ahorita en lo futbolístico está un poquito arriba todavía, pero en la MLS están reforzando con jugadores importantes, jugadores europeos de buena edad, de buen nivel. Yo creo que eso va a hacer que hagan que crezca ahora ya con mexicanos también que están en buen nivel. Yo creo que va a llegar un momento que va a competir al tú por tú. No sé si vayan a pasar a México, pero que ya están muy cerca de poder competir. Sí, en infraestructura yo creo que van muy bien. No sé si ya hayan pasado a México. En eso sí, los gringos lo saben manejar muy bien y por eso han crecido demasiado rápido en esa liga.
Sí, lo sabe manejar como negocio. Afortunadamente, yo no he ido a ver, no se pudo ir a ver la MLS este año para nosotros por cuando cancelaron todo cuando la temporada estaba empezando, pero sí, uno quiere ir a ver a los Chicharitos, a los Carlos Vela allá, pero me tocó irte a ver en el Home Depot Center con la selección y creo que te vi también en San Diego cuando jugaron contra Argentina. Pero para mí ha sido un honor tenerte, no te quito más de tu tiempo. Es algo muy especial, como te digo, eres de mi generación dorada y te agradezco por tu tiempo y si quieres decirnos algo o si me haces a mi amigo Daniel, el que empezó todo esto, él es grande del Cruz Azul, so, estaba un poquito agüitado que no podía platicar contigo porque eras algo para él que no se puede explicar. Si le quieres dar felicitaciones a su hijo Maximiliano, te lo agradecería mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo, por la invitación y un saludo para Daniel, para su hijo. Esperemos vernos pronto y muchas gracias a toda la gente que está viendo también, que se tomó el tiempo para ver la entrevista y ojalá que nos podamos ver pronto, ¿no? Y un saludo para todos. Gracias y como siempre, cuando venga a los Ángeles, aquí tienes tu casa, estamos a tus servicios y muchas gracias, César. No, al contrario, gracias a ti. Cuando quieran, por aquí estamos. Gracias. Pase buenas noches. Nos vemos, hasta luego.